Bienvenidos y bienvenidas, estamos en la cuarta temporada de la edición número 142 del InfoClaxo. Un nuevo miércoles, un nuevo encuentro que vamos a tener a partir de ahora, una hora y poco aquí en el InfoClaxo. Nos encontramos en un lugar muy especial porque estamos en el stand 1622 en la Feria del Libro de Buenos Aires, donde se encuentra Claxo, donde se desarrollan realmente decenas de actividades. Tienen que venir para acá, vale la pena, hay muchísimas actividades. Inclusive ahora dentro de un rato, a las 6 de la tarde aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en este stand, va a haber una actividad en particular. Pero hoy tendremos un programa especial porque en minutos nomás estaremos hablando con Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, obviamente haciendo referencia a lo que sucede aquí en la Feria del Libro, a los detalles y a los encuentros y a cada una de las cosas que pasen aquí, pero también hablando en general. También en un ratito nomás estaremos recibiendo a María Fernanda Pampín, directora de publicaciones de Claxo, que no solo nos comentará los detalles de la Feria del Libro, sino también estará presentando un nuevo afiche, un afiche muy especial con dos grandes figuras, tanto el escritor como el ilustrador, que estaremos viendo en un rato y que después podrá navegar también por la página web de Claxo. Y en un ratito nomás estaremos hablando con Julián Rebón, sociólogo, ex integrante del comité directivo de Claxo, con quien vamos a estar hablando sobre una nueva colección de libros, la colección En Movimiento, que ya tiene 5 publicaciones. Pero bueno, aprovecharemos para hablar con él también sobre lo que sucede con los movimientos sociales en nuestra América, en un momento evidentemente convulsionado, donde los fenómenos de las nuevas derechas, lo ponemos en tono de pregunta, lo hablaremos después con él, evidentemente están siendo un fenómeno bastante particular y que tiene mucho que ver con la lógica de los movimientos sociales. Así que en un ratito, Julián Rebón también con nosotros. Y estaremos concluyendo con una entrevista directamente con gente que se encuentra en Alemania, porque vamos a hablar con la gente que está participando de un taller internacional, Memorias Colectivas y Resistencias Actuales en América Latina. Y ahí tendremos la visita de Olaf Kaltmeier, de Isabel Piper y Philipp Wolfberger, con quienes vamos a estar hablando de algunas de las cuestiones que se llevaron adelante en este taller internacional. Así que tenemos de todo. Si les interesa, nos encantaría poder leerlos y leerlas. Recuerden, si les gusta más, lo comparten o se suscriben a los canales de Claxo. Separamos y ya comenzamos con la primera entrevista desde la Feria del Libro de Buenos Aires. Continuamos en el InfoClaxo, seguimos en este programa especial. Nos encontramos en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Estamos con Karina Batiani. Bienvenida, Karina, nuevamente a, en este caso, a la Feria del Libro y en este stand hermoso, maravilloso. Maravilloso y, bueno, como todos los miércoles, un gusto saludarte, Gustavo, a ti, a todos y todas. Hoy, efectivamente, desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, desde nuestro stand, el stand de Claxo, aquí en el pabellón amarillo, para quienes quieran venir a visitarnos, en el stand 1622, donde estamos presentando las colecciones de Claxo, los distintos libros, las distintas publicaciones, y bueno, dándole al libro y a las publicaciones el lugar que tienen en Claxo. Ya es el segundo año en que hemos retornado a esta feria, además de a otras a nivel de América Latina y el Caribe, como hemos conversado en otras ocasiones, y realmente debo decir que el stand no solamente está muy bonito, sino que está siendo un éxito, es muy visitado, muy consultado, y bueno, seguiremos por esta senda. En este sentido, Karina, tenemos que decir que es un stand también muy nutrido de publicaciones de Claxo. Digo, es impresionante lo que fue la producción editorial en estos últimos 4 años. Digo, ¿cuál es el sentido de esta meta de tener tantas publicaciones y tan potentes? Bueno, el primer sentido es visibilizar toda la producción en el campo de las ciencias sociales y de las humanidades, especialmente desde, por y para, como nos gusta decir, América Latina y el Caribe, con temas que son hoy trascendentes para nuestra región, con autores, con autoras fundamentales de nuestra región, por supuesto también de otras regiones que dialogan con América Latina, pero efectivamente hemos avanzado en la producción editorial, en nuevas colecciones, por supuesto en las colecciones clásicas como esta que está aquí, que nos acompaña, que son las antologías, pero la colección de miradas latinoamericanas, la colección En Movimiento, la colección Palabras Claves, Masa Crítica, en fin, todas las colecciones que ustedes pueden encontrar
también recordémosle a todos y todas, en descarga libre y gratuita completa en nuestra página de la Librería Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, pero aquí van a encontrar buena parte de esa producción en papel. Y además, las actividades aquí en la feria se acompañan de debates, de presentaciones de libros, de intercambios en este espacio que tenemos aquí detrás mío, entre autores, autoras, público que le interesa y que discute en torno a estos temas. Estaremos aquí hasta el 15 de mayo, hasta el día que cierra la feria, todos los días. Vuelvo a repetir, para los que están cerca de Buenos Aires, están 16-22 del Pabellón Amarillo, Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Karina, tú hablabas recién, obviamente, de la importancia que tiene tener este libro en papel, pero también la posibilidad del acceso. El acceso abierto es una política transversal a la construcción de Claxo. ¿Cuál es la importancia de hablar de acceso abierto, de tener eso como una política central? Bueno, digamos que es una de las banderas principales de Claxo desde siempre, ¿verdad? Claxo fue de los primeros en disponibilizar su producción en acceso abierto y es una política, como me gusta decir a mí, a rajatabla. Es decir, todos los libros que se producen en Claxo están disponibles en acceso abierto. ¿Por qué? Porque creemos que el conocimiento es un bien común, es un bien público, es un bien para todos y para todas, y que por lo tanto no tenemos que poner ninguna barrera a su acceso. La comercialización de las publicaciones electrónicas evidentemente son una barrera al acceso. Nosotros defendemos el acceso abierto, es más, no solo el acceso abierto, la ciencia abierta, que todos los elementos que constituyen el campo científico estén en libre acceso y que esa no sea una barrera para que el conocimiento llegue a todos y todas. Lo defendemos como bien común, como bien público. ¿Cómo sigue a partir de ahora el plan de publicaciones? Que ya sabemos que con la novedad editorial, con la infinidad de publicaciones que hay anualmente, digo, tiene un plan de largo plazo y muy nutrido, pero digo, ¿cómo sigue a partir de ahora y cómo es la continuidad tomando la Feria del Libro de Buenos Aires como un lugar muy importante para la muestra de los libros? Bueno, vamos a continuar con nuestras principales colecciones y vamos también a continuar con algo en el que invito a todos y todas quienes nos escuchan a que participen, que son las convocatorias públicas y abiertas para presentar sus resultados de investigación, sus conocimientos, sus libros al catálogo editorial de Claxo. Se hacen regularmente convocatorias para las distintas colecciones y vamos a continuar con ese plan. Evidentemente la visibilidad que nos dan estos espacios, esta Feria del Libro en Buenos Aires, donde está la Casa de Claxo, pero también las ferias del libro en las que estamos participando de manera regular, potencian nuestro trabajo. La idea es ir más lejos, seguir sumando autores y autoras a las colecciones existentes y también tener nuevas colecciones de aquí en adelante. Pero estén atentos a las novedades que circulamos por redes, por web, porque allí siempre están estas convocatorias. Siempre, vuelvo a insistir, las publicaciones en Claxo han ocupado un lugar central y hoy más que nunca estamos dispuestos y dispuestas a redoblar ese esfuerzo. Karina, es una agenda muy completa la de todos estos meses. Hemos participado y con los programas especiales del InfoClaxo en el foro 40-50-50 aquí en la Ciudad de Buenos Aires, el de Dominicana, el de Cuba. Primero un balance de lo que fue, obviamente hablamos contigo en cada uno de estos encuentros, pero el balance de estos dos encuentros donde la temática de cuidados se transformó en un nudo central en esos encuentros, en esos diálogos. Claro, estamos trabajando en el marco de lo que también hemos presentado contigo en InfoClaxo, que son nuestras plataformas para el diálogo social. Y como tú bien dices, acabamos de terminar dos encuentros en el Caribe, uno en Dominicana, otro en Cuba, donde el eje central estuvo en las discusiones en torno a las políticas del cuidado y por qué el cuidado hoy ocupa el lugar que ocupa en la agenda pública. Y lo ocupa porque finalmente nos hemos dado cuenta, todos, todas, quizás la pandemia ayudó un poquito allí, a que el cuidado es un derecho y que ese derecho no puede estar condicionado a ningún factor, ni al factor mercantil, ni al factor de la edad que tenga o del nivel socioeconómico o el lugar que resida. Tenemos que reconocer finalmente al cuidado como un derecho y por lo tanto allí cuando uno habla de derechos habla
de políticas públicas y de responsabilidad estatal para garantizar esos derechos. Eso estuvimos discutiendo en el Caribe, como lo discutiremos también en otros territorios de nuestra América. Y bueno, pero seguimos, porque ahora en breve estaremos en Bogotá nuevamente, donde ya estuvimos con el tema de transiciones justas, pero ahora estaremos en el marco de diálogos por la igualdad y por la democracia, trabajando en pocos días en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, junto a muchas instituciones de Colombia, la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional, la viceministra Lilia Solano y Claxo, por supuesto, trabajando en torno a este eje. Por último, Karina, digo, anunciando un poco la semana esta que tú tienes, que tiene que ver con un viaje a París para participar del encuentro del ISC, digo, ¿cuál es la importancia para que tú estés en ese encuentro, digo, tan importante para pensar la ciencia y que tú representes las ciencias sociales, digo? Sí, efectivamente, se reúne nuevamente el Consejo Directivo del ISC, el Consejo Internacional de la Ciencia, donde estamos representando, bueno, a América Latina y a las ciencias sociales con estos temas también, con la idea de seguir defendiendo la ciencia y el conocimiento como un bien público, defender también las visiones desde el sur y la producción en el campo de las ciencias sociales desde el sur y en el marco de las particularidades que tenemos aquí en términos tanto lingüísticos como de metodologías de conocimiento y el diálogo que por supuesto se establece a nivel global. Vamos a estar participando exactamente en pocos días también de esta reunión a la que le damos esa importancia, la visibilidad y la articulación de las ciencias sociales con otros campos del saber, siempre desde, para y por América Latina y el Caribe. Karina, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar en una semana. En algún lugar. En algún lugar. Entiendo que seguramente de manera virtual, pero haremos ahí un encuentro para que nos cuentes algunos detalles más. Bueno, y felicitaciones por este espacio. A ti, bueno, y obviamente a María Fernanda Pampini, a toda la gente de Publicaciones por este gran lugar dentro de la feria. Sin duda, esto es mérito del área editorial de Claxo, que dirige María Fernanda Pampini, y de todo Claxo, que le ha puesto mucho empeño al retorno de Claxo a esta feria tan importante que es la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Gracias, Karina. Hasta la próxima. Nosotros seguimos en el Info Claxo especial del día de hoy. Estuvimos con Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo. Separamos solamente un minuto y ya seguimos con más transmisión especial desde acá, de la Feria del Libro de Buenos Aires. Continuamos en el Info Claxo, lo anunciamos al inicio del programa, la posibilidad de estar aquí en la Feria del Libro de Buenos Aires, donde año tras año realmente hay muchísimas actividades y Claxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, tiene una participación muy activa. Estamos en el stand de Claxo, donde vamos a recibir diferentes invitados y tenemos el lujo de recibir a Julián Rebón. Julián, bienvenido aquí al Info Claxo. Vamos a presentar a Julián formalmente porque él es profesor titular de la carrera de Sociología y secretario de Estudios Avanzados en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigador principal del CONICET y del Instituto de Investigación Gino Germani y ex integrante, ex comité directivo de Claxo, quien hemos hablado en infinidad de ocasiones. Bueno, en este caso en particular está la presentación de la colección En Movimiento, que entiendo que va a ser junto a Dora Barrancos, pero iniciemos desde el principio de qué se trata esta colección y cuál es el valor de llevar adelante esta colección, Julián. En Movimiento es una colección de Claxo, una más de las grandes colecciones de Claxo, que intenta o procura dar cuenta de la potencia de los movimientos sociales, de las revueltas y las protestas sociales en América Latina y también, por qué no, de los senderos de transformación que abren con su actividad, ¿no? Refiere a revueltas, refiere a movimientos que cuestionan los clivajes de la dominación, la anemia democrática, los modos de desarrollo, ¿no? Pero al mismo tiempo propone también una mirada en la cual el movimiento de la lucha social no es patrimonio de las clases populares exclusivamente, ni de los sectores progresistas y de izquierda, y por supuesto hay, bueno, en este momento en América Latina encontramos movimientos
que reacciona frente a movimientos populares de transformación y también frente a las experiencias de gobierno críticas con el neoliberalismo. Julián, en ese camino, entonces, presentanos por lo menos algunos de los libros esos como para ir viéndolos y como para conocerlos. Vamos a dar a conocer los ejemplares, que los números que ya tenemos a en circulación y que se están vendiendo y difundiendo acá en la Feria del Libro de Buenos Aires. Exactamente, a ver qué es lo que tenemos. Tenemos El despertar de una generación, del Yo soy 132, a Ayotzinapa, de Máximo Modonesi y César Pineda, ¿no? Sí, que habla, que desarrolla en clave de divulgación dos muy importantes movimientos del México reciente, dos movimientos que tienen un corte generacional, ¿no? De las juventudes, ¿no? Uno en rechazo a la política y el otro en rechazo a la represión, ¿no? A la represión y a la masacre, al exterminio de aquellos jóvenes que se involucran en la política. Creo que es un libro muy importante, más en este momento, porque muestra que la politización de una generación no tiene por qué ser de un solo color y sentido, que puede haber distintas politizaciones. En este caso se da el rechazo a un régimen, obviamente en una perspectiva de cambio social. Si querés, sigamos viendo alguna de las publicaciones. ¿Cuál es el otro? El otro es un libro complejo para esta semana, que es El poder constituyente y la revuelta chilena, ¿no? De Carlos Ruiz Encina y Sebastián Caviede, ¿no? Que obviamente hace un análisis de la revuelta social chilena y pone en discusión su capacidad de transformación en términos constituyentes. ¿En qué medida la protesta destituyente puede leerse en clave constituyente y en qué medida estos elementos polifacéticos de rechazo social y de rechazo político frente a un régimen, obviamente, pueden tener a futuro más de una clave de lectura y de construcción política, como efectivamente está pasando en este momento? Bueno, tenemos que decir que en la coordinación estás vos, Julián, junto a Bernardo Manzano Fernández, quienes llevaron adelante gran parte también del trabajo de todo junto esto. Junto a Bernardo de la Universidad de San Pablo estamos coordinando el conjunto de la colección. Bueno, ¿qué otro tenemos? Bueno, tenés tres libros más ahí para presentar. Para que vean el arco iris y variado y la policromía de esta colección, presentamos también La revolución del arco iris y su escala de grises, ¿no? El movimiento indígena del Ecuador, de Stalin Herrera, ¿no? Que es un libro que da cuenta de cómo se constituye como actor político clave en la sociedad ecuatoriana, el movimiento indígena, y sus logros políticos, sus dificultades de paso de lo social a lo político y obviamente una escala, un balance con las complejidades. Por eso la escala de los grises, ¿no? Sí, complejidades en términos de transformación, en términos de integración y todos los vaivenes. Interesante, porque en todos los que planteaste vos hablabas de lo del poder constituyente de Chile como algo vigente esta semana, pero te diría que los tres libros que has presentado todos tienen una lógica relacionada con el presente muy fuerte. Digo. Sí, efectivamente, porque la colección, esta colección que cuando la pensábamos junto a Fernanda Pampín, nuestra directora, ¿no? De publicaciones, la idea era precisamente que tengan un elemento de actualidad. Entonces, trabajamos sobre movimientos del siglo XXI, este siglo XXI corto, pero intenso en América Latina, en clave de divulgación y obviamente dándole voz a aquellos que protagonizan los eventos, ¿no? A ver, sigamos, ¿cuál es el otro que tenés, Julián? El otro es Mujeres movilizadas en América Latina, de Dora Barrancos y Ana Buquet, que obviamente hace referencia a las mareas con distintos colores que han sacudido, conmovido, ¿no? La sociedad patriarcal en América Latina en los últimos tiempos y también mostrando también en qué medida en algunos campos obviamente hay una relación crítica o tensiones con otros movimientos progresistas y de cambio, pero también cómo se generan contra movimientos. En este sentido, evidentemente, muchas veces hablamos de los movimientos feministas y de la fuerza y cómo han logrado también generar una construcción a lo largo de toda nuestra América, entablando lazos y redes muy potentes entre cada uno de esos movimientos, más allá de las divergencias, diferencias y diversidades, ¿no? No, efectivamente, yo creo que la potencia del movimiento feminista o de los feminismos, creo que lo muestra, ¿no? Incluso en cómo se articulan, cómo se transfieren o emula una experiencia a la otra, cada una adquiere su particularidad, pero también cómo se prestan, ¿no? Colores, discursos, contenidos, ¿no?
y lo interesante de América Latina, cómo se cómo enraiza con distintas tradiciones de lo popular, ¿no? De las luchas históricas de cada contexto. A ver, entonces el último, y entiendo que ahí te tiene doblemente como protagonista. Acá me tiene doblemente como protagonista, es autogestión movilizada de las empresas recuperadas de la economía popular, que lo he escrito con María Inés Fernández Álvarez, colega antropóloga de Filosofía y Letras, y este libro nos parecía más allá, importante, más allá de los autores que son muy significativos y reconocidos, ¿no? Nos parecía muy importante incorporar este elemento porque obviamente muestra cómo se construye otro movimiento obrero, ¿no? Cuando una parte significativa de la población queda fuera de las relaciones estrictamente salariales, ¿no? Me parece que esto ocurre en distintos lugares de América Latina y del mundo, que sectores de la informalidad, sistemas precarizados, constituyen como formas de acción, pero en Argentina adquiere una potencia que casi no tiene paralelo en el mundo, ¿no? Primero con el elemento de las empresas recuperadas, ¿no? Es decir, cómo desobedecer al desempleo, cómo construir una alternativa, un repertorio de lucha que se incorpora a la caja de herramientas de los trabajadores. 2001 fue un centro ahí fuerte, 2001 ¿no? fue un centro muy fuerte. Y el segundo elemento es lo que denominamos la economía popular, ¿no? Cómo se construye como categoría reivindicativa en términos laborales toda la problemática de la autogestión frente a distintas formas de exclusión. Y con una organización que es abordada en el curso del libro, que es la CETEP, ¿no? Que tiene una potencia, una diversidad y una heterogeneidad que no hay muchas experiencias en el mundo. Entonces, en ese sentido, me parece que es un libro también. Cada uno de los libros busca agarrar una partecita y poner una lupa en espacios de las luchas que se van dando en nuestro continente. Y todos, digo, con una marcación, si se quiere en algún punto, tomando un hecho que geográficamente tiene mayor impacto, pero entiendo que pueden tener repercusión en otros lugares de nuestra América, digo, hablar de autogestión desde Argentina, pero podría tener resonancias en otras partes, al igual que el resto de los temas, ¿no? Todos los libros tienen resonancias, porque obviamente no hablan de procesos que son transversales a los tiempos y los territorios, diría, ¿no? Pero que obviamente elegimos muchas veces por razones, yo diría, de divulgación, algún ejemplo puntual que nos permita poner una mirada más densa, más rica, ¿no? Y por eso lo hacemos así. Pero por supuesto, todos atraviesan y todos emulan, y un poco la idea también es que esta colección sea un poquito también, de algún modo, colabore en una caja de herramientas de nuestras luchas, las luchas de nuestra América, ¿no? Y nos permita pensar y repensar nuestras prácticas a la luz de otras prácticas, ¿no? Algo también importante en este contexto de nuestra América. Julián, va a haber una presentación de esta colección, de la colección en movimiento. Si querés contarnos un poco cuándo va a ser y también la importancia de quiénes van a estar ahí en el panel. Sí. Este jueves, mañana, acá en la Feria del Libro, a las 18 horas, vamos a estar presentando la colección junto a Fernanda Pampín, directora de publicaciones de Claxo, y junto a Dora Barranco, una gran académica, una gran luchadora y reconocida referente del movimiento feminista en la teoría y en la práctica, y quien habla también, ¿no? Compartiendo un poco los trazos gruesos de esta colección y obviamente invitarlos a leerla y obviamente, ¿no?, también a pensar nuevos capítulos de esta colección que se va a ir ampliando en los próximos meses. Julián, para hablar, recién estábamos hablando un poco en el marco de los movimientos sociales, vivimos una América Latina y el Caribe profundamente convulsionada, con mucho movimiento como siempre, pero en donde se ve un avance muy fuerte de las derechas. ¿Cuál es el rol de los movimientos sociales frente a este avance, entendiendo que en su gran mayoría la lógica de estas ultraderechas viene en gran medida en la lucha contraria de los movimientos sociales en muchos casos, generando muchas dificultades en muchos de esos momentos? Lo vimos en Brasil, posiblemente uno de los casos paradigmáticos más fuertes, pero se ven estas tensiones también en otras partes de nuestra América. ¿Cuál es tu análisis con respecto a movimientos sociales y las nuevas derechas? En primer lugar, yo creo que es una etapa de incertidumbre, de transición, en la cual probablemente hay más gobiernos
progresista, de origen nacional popular, en sentido muy amplio, digamos, ¿no? Que lo podamos decir, difícil que todos entren en la misma etiqueta, ¿no? Obvio. En otro momento, pero al mismo tiempo es cierto que vos decís, muchos enfrentan mucha dificultad y lo que uno ve emerger es que hay una derecha, a la derecha tradicional, ¿no? Que tiene capacidad de masa y tiene capacidad de ganar elecciones, tiene capaz de cuestionar elementos que hacen a nuestra vida democrática. Y que en cada contexto particular se constituye de un modo reactivo, de modo diverso, ¿no? Pero guarda muchas veces elementos de reacción ante los movimientos populares, en su expresión más movimentista, pero también en su expresión política, ¿no? Por eso en muchos casos el eje antipopulista de esta nueva derecha es muy fuerte, ¿no? En otros casos también, incluso a movimientos sociales más específicos, pero yo diría, por ejemplo, generando ya como contramovimiento, ¿no? Por ejemplo, todo el movimiento de las mujeres, sobre todo en torno al derecho del aborto, fue vivido como una amenaza, sí, por sectores más conservadores en sus concepciones del mundo y generó contramovimientos sociales, ¿no? El ejemplo claro fue acá en Argentina, pero entonces, pañuelo verde, pañuelo celeste, ¿no? Los mismos repertorios, movilización, pañuelazo, ¿no? El mismo repertorio, pero desde lugares distintos. Y el último elemento que me parece importante para decir en el sentido, bueno, yo lo decía antes, no hay un monopolio de las fuerzas populares y de las tradiciones progresistas, de izquierdas, de populares, de los movimientos, ¿no? Hay una heterogeneidad de cultura de luchas. Y también lo que uno está viendo que una parte de esa extrema derecha o ultraderecha, como queramos llamarle, apela también a tradiciones movimentistas, ¿no? Elementos movimentistas, uno lo puede ver durante el bolsonarismo, ¿no? Hay una tradición movimentista disruptiva, que incluso, ¿no? El intento de todo copamiento de la Casa de Gobierno y el Parlamento, posterior a la elección de Lula, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Generar una movilización y una movilización disruptiva, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, en ese sentido, me parece que acá lo importante y el desafío es cómo se construye de los distintos movimientos populares una articulación que permita sostener, dar potencia a los logros alcanzados, ¿no? Y defender las tradiciones y los elementos democráticos en la vida de cada uno de esos países. Pero también pensar de la fuerza de los movimientos, pero también la fuerza de experiencia de gobierno, cuáles son los nuevos elementos de cambio por los cuales hay que luchar, ¿no? Porque también cuando el cambio se transforma en un orden, ¿no? Y si ese orden no logra satisfacer los deseos de transformación, de cambio, las expectativas sociales, es una debilidad política que obviamente genera malestar y que ese malestar, en cuanto se le atribuya a un gobierno más vinculado a la izquierda o a cambios, movimientos protagonizados desde la perspectiva progresista, las fuerzas populares, bueno, las posibilidades de expresar ese malestar pueden estar más vinculadas a sectores de... O sea, no, vos decís que no necesariamente hay una ligazón de política o de sentimiento político favorecedor de esas derechas, sino que puede ser hasta por un enojo, por una bronca que pueden captar. Y no necesariamente que sean de extrema derecha va a estar corrida de generar nuevos movimientos sociales. No. Porque vemos agrupaciones, gente en las calles, a ver, también. Hay un elemento más de tendencia global, ¿no? Hay extrema derecha en muchos lugares del mundo que eso genera una emulación. Dos, en varios de nuestros países hay malestar social que tiene que ver, bueno, por situaciones de crisis recurrente, por situaciones de régimen político que no logran satisfacer las necesidades. Bueno, cuando hay malestar social en una sociedad, la pregunta es quién lo canaliza, ¿no? En muchos momentos fueron las fuerzas progresistas las que lograron canalizarlo. ¿Qué pasa cuando las fuerzas políticas son gobierno, ¿no? Cuando las fuerzas políticas son gobierno, bueno, si el malestar continúa o se prolonga, bueno, puede haber apatía en la población. Y estos sectores de extrema derecha pueden dialogar con esa apatía. Obviamente, hay sectores que efectivamente uno puede decir que hay una derechización ideológica. Y otras que simplemente es como la herramienta de apelación al malestar.
Pero ojo, esa puede ser la puerta de entrada, no la puerta de salida, ¿no? Bolsonaro probablemente en su primera elección expresó esto, pero efectivamente se va derrotado electoralmente por muy poco, pero consolidando una fuerza social y un conservadurismo político, religioso, ¿no? Y neoliberalismo extremo en sentido económico. Yo creo que la historia está abierta, pero la moneda no está plenamente en el aire, ¿no? Está inclinada hacia un lado, ¿no? Hay que ver cuáles son las artesanías históricas y políticas para poder dar la vuelta, ¿no? Bueno, me parece que la situación de Chile, justo estaba hablando con los colegas de Chile, bueno, precisamente es eso, ¿no? Cómo ese rechazo, ese malestar político puede asumir distintas variedades, ¿no? Y que no está construido y consolidado de una vez y para siempre. Que efectivamente es una lucha permanente darle direccionalidad política al mismo. Una lógica en disputa, digamos. Es una lógica en disputa. La lucha sigue. Julián, muchísimas gracias. Lo mejor para la presentación y para esta colección en movimiento. Y gracias de vuelta por estar aquí en InfoFlaxo. Dale, perfecto. Entonces les esperamos a todos mañana a las 6 de la tarde acá con Dora Barranco y con Fernando Pampín. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos aquí en el InfoClaxo desde la Feria del Libro de Buenos Aires. Continuamos desde la Feria del Libro de Buenos Aires, desde el stand de Claxo, donde pueden visitarlo, pero le vamos a pedir todos los detalles, todas las especificaciones, toda la agenda. Fernanda Pampín, directora de publicaciones de Claxo, bienvenida. Muchas gracias por estar. Muy buenas tardes, Gustavo. Bueno, un placer y felicitaciones por este espacio. Estuvimos hablando con Karina, estuvimos hablando con Julián Rebón, pero felicitaciones porque sabemos del esfuerzo para poder llevar adelante este espacio aquí en la Feria del Libro. Bellísimo y tremendamente visitado. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. Como siempre decimos, es la feria más concurrida en todo el mundo en términos de público. Estamos en el segundo año consecutivo en un stand súper grande, impactante, con todos los libros impresos de Claxo y una agenda cargadísima de debates, por ejemplo, en torno a las plataformas del diálogo social con las que venimos trabajando, a las 8 plataformas, nos quedan ya las 2 últimas entre el viernes y el lunes, y otra serie de presentaciones de libros también. Pero además hemos tenido encuentros con bibliotecas populares este fin de semana, viernes, sábado y domingo, para nosotros muy importante porque es un momento en que podemos llegar a esos otros públicos. Las bibliotecas populares son realmente el lugar donde va, digamos, toda la gente que necesita realmente acudir para buscar libros. Y en ese momento tuvimos que en la presentación de un nuevo proyecto con el que venimos trabajando, con ustedes, con el área de comunicación, y que es el afiche sobre el derecho a la lectura, Ventana al Mundo. Si quieren, les podemos compartir. Mirá, acá lo tenemos, este afiche, que la verdad que es bellísimo, que tiene que ver con la ilustración de Alejandro Magallanes y con un texto muy, pero muy especial, que si querés contanos vos, quién es y, bueno, y la importancia que tiene. Sí, es un texto de Juan Villoro, uno de los más reconocidos escritores contemporáneos mexicanos, y Alejandro Magallanes, también un enorme ilustrador mexicano que nos han dado, digamos, la oportunidad de poder reflexionar justamente sobre el derecho a la lectura, sobre el fomento a la lectura y poder entregar este material preparado especialmente sobre las sociedades lectoras para las bibliotecas populares, a cada una que se acercaba al stand de Claxo, realmente fue para todos y todas nosotras muy importante. Fernanda, sabemos que aparte de este material, que aparte que decirlo, lo pueden encontrar en la página web de Claxo y también en realidad virtual, en los eventos en los que vamos participando, sabemos que también se presentaron muchísimos libros y se van a presentar. Vos nos adelantabas recién parte de esta agenda y entiendo que viene tan cargada que te digo que agarrar lápiz y papel celular en sus casas, pero acá en particular a buscar esos datos, porque aparte de todas las presentaciones que ya pasaron, sigue una presentación ahora en un ratito aquí en la Feria del Libro. Ahora nomás, en un rato, a las 18, se va a presentar en una colección de 3 libros que hicimos en colaboración con la Agencia de Promoción Científica, Innovación y Desarrollo de la República Argentina, un proyecto de investigación asociativa en la cual participaron
más de 1,000 investigadores que hemos publicado y que vamos a tener no solo en acceso abierto, sino que se van a entregar en una caja a los investigadores con los 3 volúmenes sobre la sociedad argentina en pospandemia. Y vamos a tener la oportunidad de que esté Fernando Peirano, el director de la agencia, pero también va a estar Carla Bisotti, la ministra de Salud, y va a estar Daniel Filmus, el ministro de Ciencia y Tecnología de la Argentina, y nosotros vamos a estar acompañando porque es un proyecto que venimos trabajando hace mucho tiempo y en el que tenemos una alianza muy fuerte y realmente queremos compartirlo con todos y todas. Entiendo que este no es el único evento porque siguen los eventos hacia el fin de esta semana y también en lo que queda de la semana que viene, porque ya después se está cerrando la feria. Sí, el lunes cierra la feria, pero antes de eso, todos los días hábiles tenemos una actividad aquí en el stand de Claxo, en el stand 1622. El jueves tenemos la presentación que mencionaba recién Julián sobre la colección en movimiento. Y el viernes y el lunes tenemos los dos últimos eventos sobre las plataformas del diálogo social. El viernes vamos a tener la presentación sobre el... las reconfiguraciones del trabajo en el mundo actual. Sí, allí van a estar en Hernán Palermo, va a moderar Cecilia Zenén González. Y está Nora Goren también. Y Nora Goren también. Bien, bien. La verdad que es una presentación importante como parte de una de las plataformas para el diálogo social. Pero el lunes continúa con otra. El lunes continúa con la última que vamos a cerrar, que es la plataforma vinculada a la educación y las pedagogías, donde van a estar Fernanda Saforcada y Yamile Sokolowski, ambas en debate con una moderación de Daniela Tairo. Y estamos muy contentos porque estas charlas aquí en el stand atraen muchísimo público. Y es un público que no es un público académico, el público al que estamos acostumbrados, sino que es el público, digamos, común que concurre a la Feria del Libro y que se acerca, que se interesa, que de golpe pasa por los pasillos, escucha, se acerca, se queda, pregunta, repregunta. Es muy interesante, digamos, todo el vínculo que se establece aquí con los lectores. Y hay que decir que así como podemos tener, digo, cualquiera de estos libros en papel, digo, en físico, la política de acceso abierto, acceso libre y abierto, sigue estando vigente con muchísima potencia y totalmente transversal en Claxo. Por supuesto, es algo, digamos, que, digamos, así como pueden encontrar aquí casi 200 títulos en papel, venir, buscarlos y buscarlos luego en librerías e incluso en la distribución que tenemos en América Latina y que ya todos ustedes conocen, hay más de 1,600 libros del catálogo de Claxo en la librería latinoamericana, que a todo esto, si me permitís anunciarlo, está absolutamente renovada. Pueden visitarla también y van a encontrar un montón de material organizado por colecciones, pueden hacer búsquedas específicas, ver las novedades, así que los invitamos también a recorrerla. Sí, la verdad que es una página nueva que vamos a tener la posibilidad de verla, la gente que ingrese, es realmente mucho más potente, funciona mejor, es más fácil de navegar, así que la verdad que también es otra de las novedades que se dan en el marco de esta Feria del Libro. Entiendo que faltan unos días, Fer, pero digo, sería bueno que hagas un cierto balance de cómo fueron estas jornadas aquí en la feria para el stand de Claxo. Nosotros estamos realmente, digamos, todos muy, muy contentas porque hemos participado de las jornadas de profesionales, no solo en una cantidad de encuentros con bibliotecarios, con distribuidores, con centros miembros que nos han venido aquí a visitar. Hemos participado de jornadas de capacitación, con el equipo incluso de derechos de autor, con jornadas de capacitación para los bibliotecarios, con la parte de biblioteca. Entonces, ha sido muy importante, pero también la cantidad de gente que ha pasado por el stand, que ha conocido nuestros libros, que sabe lo que estamos haciendo, que les contamos de nuestras propuestas de formación, que podemos contarles también sobre los proyectos de investigación en curso o las convocatorias que están actualmente abiertas. Así que es una oportunidad de poder conversar con una enorme cantidad de lectores y lectoras. Estamos contentos y las actividades realmente han resultado más que productivas en todos estos días y esperamos que los próximos días nos visite mucha más gente. Fer, sabemos que ha sido un año ya muy inquieto con respecto a visitas a otras ferias. En particular, vimos también los libros de Claxo ahí en la Universidad de La Habana, también en la Universidad en República Dominicana, en cada uno de los foros.
¿Cómo sigue el cronograma de ahora en más? En este momento estamos también participando en una segunda feria en Chile, en Santiago, en la región metropolitana, y vamos a participar también en la Filuni, en la Feria del Libro de los Universitarios y las Universitarias en la UNAM, para fines de agosto y principios de septiembre. Vamos a participar también de la Feria de Guadalajara, donde esperamos también poder presentar este afiche con Juan Villoro y con Alejandro Magallanes. Y luego tendremos también la Feria de Rosario, aquí la Feria Feminista, la Feria de Ciencias Sociales, más para diciembre. Una continuidad de ferias también temáticas y regionales que acompañan las ferias internacionales. Y me olvidaba también la Feria del Liber en Madrid, que vamos a estar participando también en octubre, y es la primera vez que Claxo va a llegar a una feria en Europa. Entonces, datos concretos para la gente que todavía no vino aquí a la Feria del Libro de Buenos Aires y que esté, obviamente no gente que esté en otros lugares de nuestra América, pero estén aquí. ¿Qué stand es el que tienen que visitar y dónde van a encontrar y qué es lo que van a encontrar? Estamos en el stand 1622, les sugerimos entrar por la entrada de Cerviño, estamos ahí nomás, cerquita, en cerca de las 18 todos los días van a tener las actividades abiertas al público aquí en el stand, y pueden recorrer, digamos, encontrar todo el catálogo de impresos de Claxo y visitar la librería latinoamericana. Buenísimo, Fer. Te agradecemos un montón como siempre. Felicitaciones. Gracias por estar en el Info Claxo. Y este programa dedicado íntegramente para ti, para tu familia. Sabemos que ha sido una semana muy intensa en todos los sentidos, así que gracias también por la energía de estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Nosotros continuamos en el Info Claxo del día de hoy. Continuamos en el Info Claxo, y ustedes saben, el Info Claxo nos da la posibilidad de ir viajando a diferentes lugares, aunque sea de manera virtual, pero para entender también la dimensión de eventos que se realizan en diversas partes del mundo. El viaje concreto ahora es a Alemania. Se está realizando el taller internacional Memorias Colectivas y Resistencias Actuales en América Latina, y tengo el gusto de presentar a Isabel Piper, que es de la Universidad de Chile, forma parte de Calas, pero también de Claxo, de Olaf Kaltmeier, jefe de Calas, Philip Wolfsberger, director del Centro de Estudios Interamericanos del CIAS, a los cuales les doy la bienvenida. Olaf, Philip, Isabel, bienvenidos al InfoClaxio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ahí nos da la posibilidad a cada uno poder hablar unos minutos. Primero, para que me cuenten qué implica y sobre qué temas se avanzó en este taller internacional Memorias Colectivas y Resistencias Actuales en América Latina. Olaf, ¿cuál es la importancia de realizar un taller de estas características y el porqué de estos temas? Mira, para nosotros es un gusto particular. Como Calas, trabajamos sobre todo en nuestras sedes en América Latina. Y para equilibrar el diálogo también con Alemania, tenemos una cátedra Calas en Alemania, y ahora Isabel es la catedrática, y por eso también nos sentamos a organizar conjuntamente este taller en Alemania, y nos parece que el tema de las memorias colectivas y de las resistencias, es un tema interesante para articular el debate del pasado con los retos del futuro. Y como Calas trabaja con la idea de afrontar las crisis, vemos acá debates, a través de América Latina, cómo afrontar las crisis, diversas crisis, una de crisis de la construcción de la nación en términos muy generales, pero también de la representación política, que vemos ahora en muchos movimientos, especialmente que discutimos ahora en el Perú, Colombia y en Chile. En ese camino entiendo que realmente es muy importante hablar de las memorias colectivas y de pensar en esa construcción de memorias dinámicas, no estancadas, pensándolo así. Isabel, contigo hemos hablado en infinidad de oportunidades con respecto al tema y la importancia de hablar de estos temas, pero ¿cuál es tu valorización con respecto a este taller internacional y hablar de memorias colectivas pensando en este puente entre Alemania, Europa y América Latina y el Caribe? Bueno, yo creo que fue muy, muy interesante, muy enriquecedor para todas las personas que participamos,
Por distintas razones. Fue como uno de nuestros participantes dijo hoy, una especie de viaje, por distintos contextos, distintas realidades, pero también de viaje conceptual, de cómo han viajado las categorías, de cómo han viajado los contextos, de cómo ha viajado y viaja la memoria. Se juntaron, nos juntamos, ¿no? Diversos investigadores e investigadoras, muchos de ellos parte de la red Claxo también, que son originalmente de Latinoamérica y viven en Europa o que viviendo en Europa están vinculados con el estudio de América Latina. Entonces creo que ha habido un diálogo muy fructífero a partir de las preguntas por las memorias y las resistencias actuales en América Latina, un diálogo que ha sido un diálogo conceptual, un diálogo de análisis de políticas públicas y un diálogo de análisis de experiencias de movilización social. En este camino, Philip, y consultándote a ti, bueno, ¿cuál es la importancia de hablar de estas temáticas? ¿Cuál es la fuerza que tiene poder plantear el tema de las memorias colectivas? Digo, en panoramas evidentemente muy diversos, pero con una estructuración de pasados recientes complejos en muchas de nuestras naciones. Digo, ¿cuál es tu visión con respecto a este taller internacional? Y después iremos con cada uno sobre temáticas específicas, pero primero una reflexión más general sobre la importancia de este taller. Bueno, la importancia para mí es definitivamente en el ámbito de la interdisciplinariedad. Teníamos aquí hoy investigadores de muchas partes, pero también de muchas disciplinas. Fue para mí un diálogo muy rico en ese sentido. También nosotros en el CIAS trabajamos movimientos o acontecimientos sociales entrelazados, ¿no? Queremos sobrepasar ciertos nacionalismos metodológicos, aunque tenemos ciertos casos y estudios de países concretos, pero vimos también cómo hay experiencias que se dan en una parte, que luego se reinterpreta, luego se dan en otra parte, y eso, creo que eso, esa forma de viajar de conceptos y de movimientos ha sido muy enriquecedor para todos. En todo este camino y volviendo a cuestiones específicas, aquí me pasaban algunos datos para empezar a profundizar un poco más en algunas cuestiones relacionadas con las memorias colectivas y las resistencias actuales en Latinoamérica. Y ahí Olaf nos planteaban un tema con características fuertes, pero sobre todo interesantes, decía, la muerte de lo social y el poder constituyente popular. Digo, si eso lo pudiésemos llevar, estoy pensando en gente que del otro lado posiblemente o no forme parte de la academia, pero sí forma parte de las memorias colectivas y puede ser interesante ahí avanzar sobre otros públicos. ¿Qué nos dirías sobre estas temáticas, Olaf? Mira, yo lo elaboré con respecto al caso chileno, pero yo creo también hay antecedentes que son más generales. O sea, sabemos que a través de las políticas neoliberales se ha pensado el hombre y la mujer, las personas como individuos aislados. Y eso básicamente ha llevado a una muerte de lo social, porque cada uno es individualizado, atomizado. Y eso era obviamente también un concepto de gobernanza, de control social político. Y eso se vinculaba muchas veces con proyectos autoritarios que también por la fuerza de la soberanía controlaban este aislamiento, digamos. Yo creo en el caso particular que en la propuesta constitucional chilena, que no fue aceptada, pero sin embargo vemos el intento cómo retejer lo social, cómo recrear, poner la solidaridad, la convivencia, el cuidado y estos aspectos entre los seres humanos y en este caso también entre seres humanos y la naturaleza otra vez en el centro. Entonces me parece que ahí una perspectiva antineoliberal básicamente es también retejer eso, lo social, la vida, digamos, como se dice en muchos debates latinoamericanos. Y eso también más allá del caso chileno, porque al final tenemos el reto también de pensar la representación política ya no solo en una persona, en una constitución, en una autoridad, sino ver cómo podemos pensar
los procesos políticos en sus formas de asamblaje, en la multitud, o sea, los diferentes movimientos sociales, los feministas, los pueblos indígenas, los LGBTQ+, los ecologistas, etcétera, todos estos que emergen para recrear lo social. Entonces, yo creo que eso sí es un gran, y lo discutimos acá, que es un gran reto, cómo estos movimientos se pueden traducir en algo como una constitución, algo más estable, en procesos políticos más estables. Interesantísimo, Olaf, y pensaba en tiempos obviamente muy virulentos, en donde las lógicas neoliberales fueron muy fuertes y siguen siendo muy fuertes en muchos sectores, pero me quedo con eso que tú decías, Olaf, digo, más allá de la no aprobación de una nueva constitución, ¿cuántos rasgos nuevos quedan en las discusiones de colectivas a diferencia de las lógicas individualistas? Y esto en el marco de las nuevas derechas en Latinoamérica y en otras partes del mundo, que también son muy fuertes, me parece que es una discusión tremendamente vigente. Isabel, si viajamos a otro país, viajamos a Colombia, tú hablas de caleidoscopio de memorias del conflicto armado en Colombia, tuvimos la oportunidad de estar hace poco tiempo, y estaremos dentro de poco con un nuevo foro ahí en Colombia, y realmente es interesante cómo ahí la lógica de la construcción de memorias colectivas, pero cuéntanos un poco más de qué habla esta diversidad de memorias al momento de pensar en un momento como el conflicto armado colombiano. Claro, en realidad la mesa que tuvimos de discusión se refirió a las comisiones de verdad, y específicamente al volumen testimonial de la Comisión de la Verdad de Colombia como un volumen que rompe con los cánones o con los mandatos canónicos de lo que han sido la mayoría de las comisiones de verdad en América Latina y también en otras partes del mundo, la sudafricana y otras, ¿no? En el sentido de que hace el intento y tiene la voluntad de producir una pluralidad de memoria desde un enfoque horizontal, recogiendo la voz de los y las testimoniantes, digamos, el texto del volumen testimonial no es una traducción académica de los testimonios, un análisis de los testimonios, sino que es simplemente una edición que pone como microhistorias inconclusas el conjunto de testimonios de diversidad de sujetos que muestra el caleidoscopio de miradas respecto de la guerra y de la violencia en Colombia. Y en ese sentido, se puso en contrapunto también la experiencia de la Comisión de la Verdad de Colombia, específicamente el volumen de testimonio, con la CBR de Perú, que aparece, por el contrario, como una versión única, monolítica y mucho más sesgada de lo que fue el proceso de violencia en el Perú. Isabel, gracias, y vamos a hablar con Philippe en relación al tema. Aquí me traían transformaciones de solidaridad, trayectos de un concepto controversial entre mundos diferentes. Philippe, ¿cuál es la referencia en relación a estas transformaciones de la lógica de solidaridad? La referencia son experiencias, prácticas de movimientos sociales, movimientos feministas de América Latina, que marcaron ciertos conceptos que luego viajan por el mundo y que luego en la teoría política en otras partes están transformados dentro de conceptos ya conocidos. Yo hice este análisis con el tema de la solidaridad. Entonces, yo estaba probando en qué punto hay ciertos conceptos que se nutren de las prácticas de Latinoamérica, pero luego lo sobrescriben en un canon hegemónico, que yo me refiero ahí a la solidaridad, pensando que hay otros conceptos muy importantes como la interdependencia, la política transversal o la reciprocidad desde Latinoamérica, y pensar así en las conexiones entre cuerpos y también entre movimientos. En todo este camino entiendo que las temáticas, podríamos estar un larguísimo rato hablando, pero agradeciéndoles enormemente por la posibilidad, aunque sea entrar un ratito en este taller internacional, abrirlo hacia otros públicos. Olaf, ¿cómo continúa esto? Digo, ¿cuáles son las expectativas a futuro en relación a esto? Mira, yo creo que esos son temas grandes que ahora discutimos y
como tú, Gustavo, mismo dijiste, o sea, los procesos políticos ahora en América Latina son tensos entre una ola fuerte de refeudalización, de oligarquización de la política, de la extrema derecha casi con algunos rasgos fascistas y por otro lado experiencias, digamos, de constituciones y procesos de memoria, de contramemoria, de historias alternativas, de otras construcciones de las sociedades. Entonces, esos son temas, yo creo, transversales para las ciencias sociales y humanidades en América Latina. Entonces, el Calas lo toma y lo trabaja en diversas plataformas que todavía tenemos. Y como ustedes saben, muchas plataformas son abiertas a convocatorias. Entonces, invitamos a seguir este diálogo que tenemos ahorita o que hemos tenido esta tarde. Isabel, por tu parte también, un poco la misma pregunta, digo, ¿cómo continúan estos temas y cómo continúa la posibilidad de seguir repensándonos sobre estas temáticas? Bueno, yo pienso que tenemos una trayectoria larga de reflexión en Claxo respecto al tema, tanto en América Latina como en relación de América Latina y Europa. Yo ahora, bueno, aprovecho para agradecer a Calas por esta oportunidad de estar aquí participando como profesora visitante en Alemania, ahora en la Universidad de Bielefeld y Kassel, y espero que esto sea la oportunidad de iniciar, por mi parte, porque es el primer contacto que yo tengo con Calas, de iniciar un proceso de proyectos conjuntos en el cual podamos articular las plataformas de diálogo social de Claxo, especialmente, bueno, en este caso, la plataforma de Memoria, Paz y Derechos Humanos, sin embargo, pero también de Democracia, País y Derechos Humanos, perdón, pero también otras plataformas y explorando otro tipo de debates y de contenidos. Y que está, bueno, hay una colaboración fuerte entre Claxo y Calas, y que mi presencia aquí, a pesar de que yo no vengo como representante de Claxo, como digo, en el fondo siempre soy representante de Claxo, aunque no lo sea formalmente, esperando que mi presencia aquí sirva también para potenciar esta relación de colaboración. Por tu lado, Philip, en relación a pensar hacia futuro. Pues en la misma línea, ¿no? Nosotros trabajamos muy cerca con Calas, el CIAS y el Calas son entrelazados, son lo mismo en algunas partes, y yo creo que seguimos en una línea de diálogos transregionales también. También me parece importante que hay estos eventos aquí en Alemania, donde hacemos un evento en español, donde hay mucha gente que están trabajando en Europa, pero vienen de Latinoamérica, una diáspora importante en Europa, y conectar así también temas y dar plataformas para estos diálogos multidisciplinarios, ¿no? Y las formas, aparte de las producciones y publicaciones académicas, también tenemos la presencia de un músico que también en su ponencia tocaba su instrumento. Entonces, es un diálogo que está muy abierto con el activismo, con los movimientos sociales y también con el arte. Una maravilla y muy interesante. Me he quedado con las ganas de ver esa participación musical también. Nos ha dejado Philip ahí con las ganas. Ojalá en algún momento recibamos algún video, algún material que nos permita ver un poco de eso. Pero les quiero agradecer enormemente por esta charla, por ayudarnos a reflexionar. Y esperemos que la próxima nos veamos personalmente para poder hablar un rato más y podamos profundizar sobre cada uno de estos temas. Pero bueno, agradezco mucho este contacto. Gracias por el encuentro. Gracias a ti, Gustavo. Muchas gracias, Gustavo. Ahí estábamos hablando con Isabel Piper, con Olaf Kaldheimer, jefe de Calas, y Philip Wolfberger, director de Centro de Estudios Interamericanos en Comunicación con Alemania, en lo que es un encuentro realmente muy importante, y en serio, ojalá podamos replicar algunos materiales más que nos lleguen posteriormente para poder participar de alguna manera de este taller internacional Memorias Colectivas y Resistencias Actuales en América Latina. Nosotros separamos y seguimos en el InfoClaxo del día de hoy.
Cerramos el InfoClaxo del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tuvimos un programa que recorrimos por muchos lugares. Evidentemente el foco estuvo centrado en la Feria del Libro de Buenos Aires, donde nos encontramos y donde todavía tienen tiempo para venir hasta la semana que viene. Nosotros cerramos el programa del día de hoy y en una semana nos volvemos a encontrar desde un lugar muy particular, porque vamos a estar en Bogotá, Colombia. Desde ahí estaremos haciendo un programa especial, ya les vamos a contar detalles, pero vamos a estar en un foro. Bueno, más datos en claxo.org, ahí van a poder encontrar. Nosotros nos despedimos, este programa evidentemente no se hace solo, sino gracias a un gran grupo de gente, toda la red de Claxo y en particular de comunicación de Claxo, Guido Fontán, Eric Domer, Noelia Crossi, Marcelo Giardino, Ángel Dávila, Sebastián Higa, Cristian Iturricha, Virginia Sueldo, Camila Pastor, Agustina Castaños y Paolo Oliveira, nuestra responsable del InfoClaxo en portugués. Nosotros nos despedimos, nos volvemos a ver en una semana cuando volvamos a abrir las puertas de Claxo TV para seguir pensando nuestra América. Un saludo muy especial para Guido Fontán, obviamente gran hacedor de este programa y de todos los otros. Chau, hasta la próxima. Muchas gracias.